gusto que nos acompañe nuevamente en este programa de la serie Escuela Saludable. ¿Cómo estás, Jesús? Fernanda, pues muy feliz de verte una vez más y también con mucho gusto de que nuestro querido público nos siga nuevamente el día de hoy, que hablaremos de la importancia de la participación responsable y organizada de estudiantes, familia, maestros, directivos y miembros de la comunidad en general, pues en la promoción de una cultura de la salud y la modificación de los hábitos alimenticios, sobre todo entre la población infantil y, bueno, también en la familia, ¿no? A todos nos toca, ¿no? Pero miren, si alguno de ustedes se han preguntado, ¿qué es eso de los consejos escolares de participación social o los comités de establecimientos de consumo escolar y activación física regular? ¿Hoy? Hoy es el día para despejar esta duda. Exactamente. Una información que todos debemos conocer en estos momentos en que más de 4 millones de niños de entre 5 a 11 años y más o menos 5.7 millones de adolescentes padecen sobrepeso, Fernando. O sea, el problema es... Y nos llegan a obesidad. Obesidad. Preocupante. Sí, sobrepeso, obesidad. Bueno, en fin. Pues estos niños de hoy serán los adultos que mañana transmitan sus hábitos alimenticios y de activación física regular a las nuevas generaciones. Y qué mejor que estas costumbres sean las más sanas para tener así un círculo virtuoso de autocuidado. Exactamente. Mira, para darnos una idea del panorama que rodea estos temas, vamos a ver un sondeo entre la comunidad educativa y vean todo lo que nos dicen. Es muy, muy interesante. Así que adelante. En esta escuela hemos tratado de que tanto personal docente, alumnos, padres de familia y autoridades estamos en constante comunicación, en constante trabajo interactivo para lograr sobre todo esta meta que tenemos de hacer de nuestra escuela una escuela saludable. Nosotros somos los actores para ellos, ¿no? Nosotros somos los que decidimos y vamos encauzando su actuar. Entonces, bueno, ellos están en estos ámbitos, ya sea en la escuela, ya sea en la casa o en el ambiente inter, ¿no? Entonces es importante que nosotros visualicemos qué es lo que está pasando a su alrededor para que ellos tomen las decisiones correctas. Siempre ha sido importante el que los maestros, los padres de familia estén en colaboración, en comunicación entre ellos, con la dirección, porque... Nosotros podemos acordar cosas de la alimentación de los niños, lo que les hace bien, pero si los padres de familia no lo llevan también a cabo en su casa, no se cumple con lo que nosotros estamos diciendo. El problema de sobrepeso y obesidad que tenemos ya muy acrecentado, entonces se ha trabajado con los maestros y es importante la colaboración de todos para que así en equipo podamos lograr un cambio de hábitos de alimenticios. Se ha estado trabajando conjuntamente con el personal del comedor, quien nos presta el servicio, proporcionando pláticas, llamando a nutriólogas para que la asesoren y vigilando los menús que están manejando dentro de la escuela para que meta un poco más de alimentación, elimine aguas azucaradas, se mete mucha agua simple, se meten ensaladas y se están cambiando los hábitos, afortunadamente. Dentro de los consejos tenemos una comisión asignada a eso para estar revisando y la persona encargada del comedor ha estado checando sus menús con las nutriólogas, tanto de un centro de salud y como una persona que ella tiene también. Somos los que participamos. Mi participación es por medio de la mesa directiva, lo que es participación social de la misma escuela. Ahí hacemos programas de venta de alimentos nutritivos, por ejemplo, fruta, todo lo que lleva lo que es alimentos saludables para ellos mismos. Además de convocar los esfuerzos de quienes integran la comunidad educativa, el reto es organizar y darle cauce, darle sentido y forma a este trabajo para aprovechar de la mejor manera las aportaciones de cada quien. Vamos a ver qué opina sobre esto nuestro experto invitado. Ana Berta Pérez Lizaur es nutrióloga por la Universidad Iberoamericana y maestra en Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma del Estado de México. Durante más de 35 años, ha sido docente de la licenciatura en nutrición,
con amplia experiencia en el área de nutrición clínica. Sus líneas de investigación están enfocadas a la promoción de la salud cardiovascular y al fomento de la alimentación correcta y la actividad física. Para que los alimentos estén accesibles, también necesitamos que los propios consumidores, que son los niños y los maestros, estén de acuerdo en consumir estos alimentos y los soliciten en la tienda de consumo escolar. Para ello es necesario que los proveedores, es decir, quienes llevan los alimentos, tanto que quienes los preparan ahí mismo en la escuela, como quien lleva alimentos empacados y los vende en la escuela, pues tengan conocimiento de lo que se está solicitando por los lineamientos. Y por qué no, hay que hacer un esfuerzo también como padres de familia para que de casa lleven los niños alimentos que van más de acuerdo a los lineamientos y a lo que la salud nos está exigiendo. Se requiere que toda la comunidad escolar se involucre en que los niños, los maestros, estén de acuerdo y estén realmente muy motivados en mejorar su salud y por lo tanto en buscar un estilo de vida más saludable, es decir, mejorar su alimentación dentro de la escuela, porque estamos hablando de la alimentación dentro de la escuela, aunque también podemos hacer un esfuerzo en tener una mejor alimentación en casa. Dentro de la escuela se rija un movimiento, una actitud de más actividad física, en donde tengan todos una mayor oportunidad de moverse, tanto dentro del salón de clase, que no sean niños estáticos, como en el patio escolar. Los padres de familia somos un modelo para nuestros niños. Entonces, una invitación a los padres de familia a repensar qué tipo de alimentación están llevando ellos mismos y cómo ellos se han sentido en cuanto a salud, en su peso, en su manera de hacer actividad física. Sabiendo cómo está mi salud, a lo mejor me doy cuenta que tengo que hacer algo también como un modelo para nuestros niños. Necesitamos que padres de familias estén realmente más pendientes de lo que se vende en la escuela y que los niños también sepan el por qué se les están vendiendo, por ejemplo, más verduras y frutas, menos alimentos con grasas o con azúcares y que ellos también se vuelvan responsables. El ámbito escolar es el modelo, es la manera en donde podemos de ahí reflejar a la casa qué es lo que queremos para nuestros niños. Con esta información y puntos de vista, nos podemos dar cuenta de que estamos viviendo un momento sin precedentes en los esfuerzos por consolidar una cultura de salud y promoverla a partir, pues, de la escuela, ¿dónde más? Oye, y que lo digas, mi querido Jesús, en lo que llevamos de programa, hemos aprendido la importancia de tener la información y la sensibilidad para identificar el problema del sobrepeso y la obesidad. Además, de alentar la participación de los estudiantes y la comunidad educativa. Es cosa de todos. Pues sí, sí, para es, que esto mejoren. Esto es trabajo de equipo, ¿no? De veras, trabajo es de equipo. Que es fácil empezar a entenderlo y mejorar nuestra elección y preparación de alimentos. Sin duda. Y mira, déjame comentarte que a este esfuerzo se han sumado también dependencias públicas y estatales, ¿eh? No creas sí, que... No. O sea, hay instituciones privadas, el sector industrial, empresarial y organismos de la sociedad civil. Todos con el propósito de dar la mano en este reto que requiere de veras atención coordinada. Si no, no se va a poder. Todos juntos. Y atención que ha tomado forma a raíz de estos esfuerzos conjuntos, ¿eh? Y que inicia en el ámbito escolar con la promoción de buenos hábitos alimenticios, como comer siempre a la misma hora para no malpasarte. Exactamente, y que reforzamos desde el hogar al poner atención a lo que consumimos y cómo lo preparamos. Es que es bien importante, no es lo mismo una ensalada que con todo, ¿verdad? El aceite, frasco del aderezo. Exactamente. Ya se cambió el asunto. Pues justamente todos estos consejos prácticos nos los da nuestra chef Chepina Peralta, que es un gusto tenerla aquí en el programa. Claro. Y bueno, a través de sus Chepi Tips, que y tenemos sus recetas tan sabrosas. Sí. Estas recetas que son Chepi Tips, así, Chepi Tips, para que se lo aprendan. Chepi Tips, a continuación. Chepi Tips, okay, Chepi Tips, Chepi Tips. Vamos a los Chepi Tips. A
Amigos, vamos a fijarnos en las raciones. La importancia de las raciones. Ración quiere decir la cantidad de alimento que recibimos en cada comida. Y es muy diferente en cada persona, según la edad, la estatura de cada uno. Por ejemplo, los niños comen más que las niñas. Si una persona hace ejercicio, comerá más que otra que no lo haga. Es muy importante no comer mayor cantidad de comida de la que cada uno necesita. A ver, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, un bochito necesita menos gasolina que un tráiler. Pero si a un coche le queremos poner más gasolina de la que necesita, pues se derrama, se tira. Ah, pero nosotros, si comemos más, pues no la tiramos. Fíjense, se va guardando poco a poco en nuestros músculos y entonces empezamos a tener sobrepeso. Y cuando nos damos cuenta, ya tenemos kilos de más y estamos gorditos. Por eso es muy importante que los niños, pero también los adultos, tengamos mucho cuidado en las cantidades de alimentos que tomamos. También se les llama raciones. Cantidad es lo mismo que ración. A ver, venga, chamaca, mire lo que tengo aquí. Bueno, agua, ya sabes que todos los días tenemos que llevar agüita. Para cuando nos deseo. Sí. Entonces, mira, a ver, esto lo vas a hacer tú. Uh-huh. Estas son verduras con col morada, con diferentes lechugas, perfectamente desinfectadas y secas. Uh-huh. Esto es melón, este. Y esto es pavo. Ándele, jamón de pavo. Ay, qué rico. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te antoja? A mí yo le pondré una camita de lechuga. Sí. Y encima esto. Para que sea una perfecta ensalada de lechuga. Y que se vea muy bonita. Mira, tiene col morada también. Sí. Ahora verás, aquí está. Aquí dejamos para que pongas. Exacto. Y luego, ¿dónde dejaste la receta? Ahí, abajito. Del aderezo. Fíjate, yo ya hice una cosa aquí. Ajá, aquí viene. A ver, lee por favor qué le pusimos al aderezo. ¿Cucharadas? Dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón, una cucharadita de pepitas de calabaza, un poco de pimienta y un poquito de sal. Mira, entonces aquí está ya licuado. Ajá. Y cuando acabes de hacer tu ensalada, se la chorreas encima. Oye, ¿cómo sabes cuando ya está lista de estar en la licuadora? Pues la mueles y la ves que ya está tersa, mira. ¿Ves? A ver, ándale, vamos a apurarnos porque si no, nos deja el camión. Exacto. ¿Tú le pones los meloncitos? Sí. Ándale. Y yo le pongo el jamón de pavo. Y también aquí, ¿qué nos faltaría? A ver, muchachita, tenemos en la fruta y en la verdura vitaminas y minerales. Uh-huh. Y aquí tenemos proteínas. ¿Qué nos falta? Calcio. No, energía. Energía, muy bien, y esa es en el pan o en las tortillas. ¿Con qué se te antoja? Exacto. Este más? ¿Con galletas o con tortilla? Con tosta. Unas galletas. Mejor, ¿verdad? Sí, con los dos sabe muy rico, pero a mí me gustan más las galletas. Entonces ahí te va, ¿ya? Ya. Mira, le chorreamos así. ¡Ay, qué rico! ¿Verdad que a la hora del recreo te va a gustar mucho? Le voy a dar a todas mis amigas y me van a decir que cómo lo hice, que les pasé la receta. ¿Y se las vas a pasar? Sí. ¿Y les vas a enseñar que deben comer a la hora del recreo una comida nutritiva?
Sí, que siempre lleven su agua, porque luego llevan refrescos y no. Siempre tenemos que llevar agua. Ándele, pues, le ponemos el tenedor. Bueno, lo dejamos aquí para que se vea bonito. Su agüita, sus servilletas, y vamos a ponerle las galletas, gorda. Sí. Ándele. Vamos a ponerle unas galletitas de aquí. Ah, sí, mira, ya le vas a quitar aquí para ponerle allá, no se vale. Es que también queremos dejar unas poquitas para nosotras. También quedamos. Bueno, ya sabemos que le vamos a poner galletas. Señorita, muchas gracias por habernos acompañado. Le damos un aplauso a nuestra pequeña chef. Fíjense que he escuchado comentarios de maestros que dicen que hay padres de familia, pues que no están así como muy atentos, ¿verdad?, con la educación de sus hijos. ¿Te ha tocado a ti escuchar algo así, mi querido Jesús? Fíjate, Fernanda, que por supuesto que sí, ¿no? Ese comentario es muy común y probablemente en algunos casos tengan razón. Pues oye, es que los diferentes compromisos, horarios de los padres, pues exactamente, bueno. ¿No? Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, le dejan a la escuela toda la responsabilidad de la educación de sus hijos y ellos se toman un papel secundario. Creo que... Es al revés. Creo que es al revés, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que estamos también viviendo en nuestra sociedad. Los papás trabajan, en fin, ¿no? Entonces... Oye, pero mira, pensando en corregir esa percepción, precisamente, se instituyeron los consejos escolares de participación social y los comités que abordan temas como el de los establecimientos de consumo escolar. Es que antes le llamábamos de otra forma. Exactamente. Bueno, hay que ir metiendo también nuevos conceptos, ¿no? Estos grupos... ¿Te acuerdas de la tiendita y la cooperativa? Y bueno, en fin. Exactamente. Bueno, y qué padre que estos grupos, bueno, se integran a través de asambleas en las escuelas, ¿no? Y, bueno, deben de estar conformados por lo menos en un 51% por padres de familia, además de maestros, representantes sindicales, directivos, exalumnos, muy importante, exalumnos que también se integran, y la comunidad, ¿no? Vecinos. Los vecinos. Exacto. Oye, entonces, de veras, el amor es ciego, los vecinos, ¿no? Eso, se dan cuenta de todo lo que está pasando. Con ellos se busca que los padres, pues, opinen, que ayuden a la toma de decisiones y claro que en el momento en que tengan ellos que objetar algo, pues estén ahí presentes, ¿verdad? Estén presentes y estén informados, porque a veces tampoco no saben ni de qué, ¿no? De que estamos peleando. Además, informar al resto de la comunidad y que refuercen el trabajo de los maestros. De veras, esto es, como tú decías, un trabajo en equipo. De equipo, pero en este esfuerzo también se vinculan otras instituciones, ¿no? Como lo habíamos comentado en otros programas. Y bueno, vamos a ver justamente cómo lo hacen, ¿no? Cómo hacen todas estas instituciones para vincularse y llegar a este... ¿Qué granito de arena pusieron? Exacto. Es fundamental porque necesitamos hacer un trabajo conjunto, ya que el problema de obesidad y de aparición de enfermedades crónicas es una situación que no solo compete al gobierno federal o a algún tipo de organización en particular, sino que es una responsabilidad de todos, tanto organizaciones civiles, gobierno federal, gobierno local, estatal, instituciones y también la población civil. Estamos trabajando con comportamientos, o sea, con estilos de vida. ¿Qué es lo que hacemos día con día? Y esas conductas se aprenden en el seno de la familia, se aprenden a nivel individual, pero las tenemos que reforzar a nivel de las organizaciones y de las instituciones, y también las tenemos que facilitar a nivel de la comunidad más grande. Es decir, estamos todos involucrados. Esto permite permear y generalizar, crear un efecto cascada de la información. Por ejemplo, este año a nivel federal se pretende crear un convenio entre la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para poder generar un convenio y poder trabajar en conjunto con la Fundación Campo Educación y Salud y poder crear alianzas y estrategias que permita dar a conocer tanto a los padres de familia como a los estudiantes la importancia de tener una buena alimentación y de consumir 5 verduras y frutas al día. El hacer un trabajo conjunto nos permite optimizar recursos, nos permite tener un mayor alcance, mayores resultados, nos permite llegar a muchos más lugares, a toda la población infantil y llegar con un mensaje homologado, ¿no? Con un mensaje que es
el alimentarnos mejor, el aprender a equilibrar nuestra alimentación para mejorar nuestra calidad de vida. Desde la experiencia de Hogali hemos tenido muchos beneficios. Uno de ellos, diría yo, que es la complementariedad. O sea, así como las asociaciones civiles trabajamos en un sentido, las empresas, por ejemplo, nos llevan mucho avanzado en todo lo que es estudios de mercado. Por otro lado, alcanzamos una mucho mayor cobertura que si estuviéramos solos. Al entrar, por ejemplo, en vinculación con el gobierno, podemos llegar a lugares tanto locales como nacionales que de otra manera no lo lograríamos como instituciones de la sociedad civil. El año pasado se lanzó a finales del 2010 el programa del campo a la escuela, donde se crearon vínculos entre cooperativas escolares y productores del campo. Esto con la finalidad de que se pudiera ofrecer una gama más amplia de productos en las escuelas para que los niños pudieran consumir frutas, verduras y alimentos más sanos y eliminar esta parte de alimentos chatarra. Esto a su vez permitiría que se generara un vínculo comercial directo de los productores con las cooperativas y esto generara un mejor ingreso para el campo. Qué importante de verdad es que los padres de familia estemos al pendiente de la salud de nuestros hijos, de lo que comen y beben en la escuela y que sepamos quiénes están a cargo de preparar sus alimentos. Eso es básico. Y no solo eso, Fernanda, pues al involucrarnos en los consejos escolares de participación social, los padres enviamos a nuestros hijos el mensaje de lo importante que es el trabajo en equipo nuevamente. ¿Ves? Claro, trabajo a participar en equipo, todos. Sí, participar y unir esfuerzos para lograr un fin común en la escuela. Porque fíjense, hacer sentir a los niños y jóvenes protegidos, integrados a su comunidad, también forma parte de un entorno saludable. Esto es muy importante. Sin duda. Y con esto nos vamos dando cuenta que vinculación, organización e integración son las palabras claves del día de hoy, Fernanda. De veras, ¿eh? Estos mismos conceptos han sido fundamentales en las experiencias del estado de Sonora, que a continuación conoceremos y son súper interesantes. Vamos a verlas. En el marco del 16º concurso estatal de la sesión de educación física y del 12º concurso estatal de profesor distinguido, organizados ambos por la Dirección de Educación Física, Sonora nuevamente hace historia al establecer el primer concurso estatal de rutinas rítmicas musicales de activación física escolar, desarrollado del 13 al 15 de abril de 2011 en el municipio de Guaymas. Este evento, también enmarcado en el Programa Nacional de Activación Física Escolar, tuvo como objetivo la promoción en la formación de estilos de vida saludables hacia alumnos de educación básica. Producto de una convocatoria incluyente y de participación abierta a toda la comunidad escolar, 720 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, 24 docentes de educación física, 24 docentes de grupo y 24 para de familia participaron entusiastamente en cada una de las rutinas contenidas en esta sesión de activación física. Gracias al apoyo en sus instalaciones de un preescolar y tres planteles de educación primaria que hicieron las veces de sedes, fue posible el desarrollo de este concurso en cada una de sus tres categorías: docente de educación física, docente frente a grupo y padre de familia. Luego de un día para la etapa eliminatoria de las rutinas presentadas, al día siguiente fue la etapa final en la Escuela Primaria Nicolás Bravo. Luego de dos oportunidades para cada una de las sesiones por categoría, estos fueron los resultados. Para la categoría docente de educación física, primer lugar, Álvaro Montaño Higuera. Segundo lugar, José Humberto Reyes López. Tercer lugar, María Jesús Medrano Vega. Para la categoría docente frente a grupo, primer lugar, Jesús Carelli García Reyes. Segundo lugar, Alma Guadalupe Castro Quirós. Tercer lugar, Catalina Trujillo Castro. Finalmente, para la categoría padre de familia, primer lugar, Jesús Amado Cota Fuentes. Segundo lugar, Norma Leticia Burrola Mejía. Tercer lugar, Antonia Ortega Aguayo. Seis de estos nueve lugares quedaron en la región sur para los municipios de Guaymas, Empalme, Navojoa, Bacobampo y Vasconcove. Los restantes tres lugares fueron para la región centro representada por Hermosillo.
Todos estos ganadores se hicieron acreedores de un equipo de sonido y material didáctico. Para el caso de los primeros lugares, recibieron adicionalmente 5,000 pesos en ropa deportiva y pase de viaje al estado de Morelos como observadores del 16º Concurso Nacional de la Sesión de Educación Física a realizarse en el mes de octubre próximo. Por primera ocasión en Sonora y a nivel nacional, se implementa un concurso de activación física de estas características, en un esfuerzo más de actualización docente, con el apoyo siempre decidido de la SEC, CODESON y CONADE. Luego de esta primera significativa experiencia, existe la intención de presentar esta propuesta ante la CONADE para establecer, en el 2012, el primer concurso nacional de activación física. Una de las principales líneas de acción del programa Escuela y Salud es alentar la participación de padres de familia, de maestros y sus representantes, directivos, exalumnos y miembros de la comunidad interesados en el bienestar y desarrollo de la escuela como un entorno saludable. Todo esto con el propósito de decidir democráticamente sobre mejores alternativas para fomentar la salud en el ámbito escolar, Fernando. Claro. En la labor de promoción de estilos de vida saludables también juega un papel protagónico la suma de esfuerzos entre organismos públicos y privados, el sector empresarial y el social. Sí, todos estos se han puesto de acuerdo para contribuir en la aplicación de los lineamientos para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica. Y oye, es un esfuerzo que cierra el círculo. Sin duda. Con la mira puesta en brindar a los niños y jóvenes una formación integral en la que el cuidado de la salud sea el eje para superar el problema de sobrepeso y obesidad que actualmente se vive en México. Pues bien, hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos en este capítulo de la serie Escuela Saludable. Bueno, pues les recordamos que nuestro objetivo es hacerles llegar información clara para mejorar nuestra calidad de vida. Esperamos les sea de utilidad y los invitamos a que si tienen alguna pregunta o comentario, receta, algún refrigerio rápido, sano. Felicitación. Que le encantan aquí a Jesús, sí, ¿verdad? Tops. No duden en escribirnos a escuelaspromotorasdesalud@cep.gov.mx. ¿O qué tal? Contáctenos a través de nuestros números telefónicos que aparecen en pantalla. Exactamente. Y bueno, y les pedimos que nos sigan acompañando en nuestras siguientes emisiones, donde tendremos más información para hacer de nuestra escuela una escuela saludable. Donde la educación por tu salud es tarea de todos. Adiós. Nos vemos.